Acá nos, nos convocamos vecinos y vecinas de Arana, principalmente la zona de La Armonía, donde tenemos un problema de varios años, promesas también de campañas incumplidas del intendente Garro, de mejorar la calle. Los vecinos tienen alrededor de 30 cuadras, más o menos 40, para salir a la escuela de los chicos. También estamos pidiendo wifi para el jardín, que no tienen acceso de internet. La directora se tiene que llevar las cosas, los materiales del jardín a su casa, porque no puede realizar ni un trámite, nada por el estilo. Más que nada no puede ni siquiera entrar una ambulancia por el estado del camino. La iluminaria de la calle también estamos pidiendo para que se pueda ver la gente que viene caminando de 137 hasta 620 y 160, y viene en la oscuridad. Es una vergüenza que no haya un poco de luz. También todavía no hemos tenido respuesta respecto a la pavimentación de esta calle que es trascendental para que pueda pasar el micro, para que los niños y las niñas puedan llegar a la escuela. Pero le vamos a sumar los reclamos de la red Wi-Fi, alumbrado, y también que el micro de la 300, línea 307D entre por la 600 hasta la 160 y que pase luego por este jardín para que no tenga que caminar, incluso también la escuela primaria y la secundaria que está en Arana, para que no tenga que caminar tantas cuadras para llegar a la escuela. Así que bueno, esas presentaciones serán realizadas formalmente y esperemos que tener pronta respuesta. Tomando iniciativa de ver cómo vamos a continuar este reclamo, necesitamos que se haga esta obra por el bien de todos los vecinos y principalmente de los chicos, ¿no? Porque creo que acá los niños tienen derecho a educarse y el municipio se está olvidando de esto.